to the Startup Grind. Speaker esta noche, Sana Sánchez. Un gran aplauso. Sandra, siendo CEO, nos regala su tiempo, entonces le agradezco muchísimo. De hecho, yo no pensé que me iba a contestar, y de repente, oh, sorpresa, me dice así como, oye, claro, platícame, ¿qué está del proyecto? Entonces, wow, sí, claro, cómo no, nos encantaría tenerte como invitada. Es un poco nada más para darles un background en Sandra. Empezó trabajando con Pfizer, empezó a armar su carrera un poco más fuerte. Este dato está increíble. Desde el 2006 hasta el 2013 ha aparecido en la revista CNN Expansión como una de las 50 mujeres más poderosas, incluyendo Portable. Ok, picuda, es la persona más picuda que hemos tenido aquí, pero definitivamente. Pero todo para ustedes, la verdad. También, ¿no? O sea, es una lista enorme, como de 50 asociaciones, las cuales son la S board member o el presidente y demás. Pero una que me encantó, la presidenta de la Asociación Farmacéutica Mexicana de Investigación y Desarrollo, no solamente en el tema de vender solamente farmacéuticos, sino de innovación y desarrollo. Eso, las empresas están en esta asociación. Entonces, vamos a hablar un poco de innovación también en este tema. Y bueno, después la buscaron las personas de Amgen para establecerse aquí en México. Se la empezó desde cero y nos va a contar esa historia. Entonces creo que es un buen lugar donde poder arrancar. Realmente, en serio, estoy como estresando como la picudez de Sandra. Realmente así como, wow, increíble que pudo estar aquí con nosotros, y con su agenda se va a las 10. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Así? Ahora sí, hablar con socios de negocios y miles y millones probablemente, ¿no? No, pero tampoco. Ok, pero sí está en ese equilibrio, ¿ok? Pues Ana, ¿por qué nos platicas un poco como estabas en Pfizer? ¿Qué estabas haciendo ahí? De repente te dijeron, ¿te avientas el paquete? Bueno, rápidamente. Perdón, ¿todos me escuchan bien? Tenemos micrófonos. Sí, es que yo como... Trataré de hablar. Sí. El rock nos va a... sobrepasar mi voz. Pero bueno, un poquito de contexto. 26 años en la industria farmacéutica, mucho realmente ha sido en compañías transnacionales, en posiciones locales en México y posiciones regionales en cargo de Latinoamérica, algo de Asia, Canadá y Estados Unidos. Compañías como Pfizer, Roche, Padova, etc. ¿Y qué es lo que me llama la atención de Amgen? Amgen es una compañía de biotecnológicos, no quiero meter en la parte técnica, no quiero entrar en ese tema, pero los biotecnológicos son la nueva era de la medicina, en donde ya no estás utilizando, ya no se desarrollan medicamentos para todo el mundo, un medicamento para dolor de cabeza, todo el mundo lo toma, algunos nos funcionan y algunos no. Medicamentos para el colesterol, todo el mundo toma, ya son medicamentos mucho más dirigidos, se llaman terapias blanco, muy específicos. El ejemplo más claro es en el cáncer, ¿no? Los medicamentos de sustancias químicas que conocemos todos, quimioterapia. Los biotecnológicos ya se desarrollan para cada tipo de cáncer, porque cada tipo de cáncer tiene especificaciones diferentes. Ahí es donde está metido Amgen, en esa nueva era que nace a partir del descubrimiento del cáncer. ¿Qué me llama la atención? ¿Por qué me decidió Amgen después de estar en Pfizer? ¿Cómo de beneficios? Yo estaba en Nueva York, responsable de toda Latinoamérica, y nadie me la creía. Y un poquito es como ver la visión del futuro. Toda la investigación, toda la ciencia médica se estaba moviendo hacia la biotecnología y se estaba moviendo hacia lo que era el reloj. Entonces, uno, la compañía número uno a nivel de biotecnólogos a nivel mundial. Dos, y el más importante, el reto de establecer la compañía en México. Amgen había tratado de entrar en el 2006. Contrataron sobre todo al comité directivo, y a los 6 meses tiraron la toalla. El tema regulatorio, el tema de las barreras en México, muy complicado. Y decidieron, bueno, nosotros, mejor, ¿no?
le doy mis medicamentos a Roche, se los doy a Pfizer y que los venga. Y para mí eso sí fue un reto muy grande, el tema de tomar este reto, ser mexicana, el poder establecer eso y el poder trabajar con diferentes stakeholders de la misma manera, hacer una regulación y poder implementar. Creo que para ser emprendedor sí necesitas una cierta estamina, ¿no? Y una cierta resiliencia, si puedo decir así, para poder de alguna manera, por unos años son bien difíciles, bien honesto, pero es muy complicado. Y de alguna manera, pues mi interés de platicarlo con ustedes es poder compartir lo que yo ya viví de alguna manera. Y si hay algo que les pueda ayudar de esa experiencia, pues estoy aquí, ¿no? Cuando llego a mi contacto, dije, vale. Y eso es por eso, porque me comí de Pfizer antes. Hoy por hoy, todo el mundo, después de 4 años, 5 años, lo entiende perfecto, ¿no? Es el tener esa visión hacia adelante, y eso empieza como cualquier empleo, esa visión de una idea, muy claramente lo siempre lo digo Steve Jobs, ¿no? O sea, yo estoy más bien pensando más adelante, no necesariamente en los y creo que eso es algo que tienes como emprendedor que pensar de por ahí empieza, ¿no? Esa idea. Yo creo que después de 4 años, Sanjen es el referente de tecnología en México, cualquier cosa que se refiere a tecnología. Amgen no está vendiendo, pues tiene 4 años, pero realmente empezamos a vender después de 2 años. No vendíamos nada, porque los primeros 2 años fue mucho castigado, influenciar la regulación, cambiar las barreras de acceso, buscarte a las diferentes stakeholders que te puedan ayudar a implementar esta negocio. No se puede solo, tienes que buscarte partners, tienes que buscarte gente, endorsers y que te ayuden, etc. Y empezamos a vender. Llevamos 2 años vendiendo y es una compañía que está vendiendo ya casi 2 millones de dólares. Y bueno, es el poder implementar, claro, estamos hablando de medicamentos biotecnológicos, son más caros, pero es un poquito el poder entender desde antes, ¿no? Hoy me fui a Prolemed. Prolemed es una cual y tengo Prolemed 3 semanas. Cuando Diego me abrió estaba trabajando, ya no recuerdo cómo estaba el tema, pero sí. Me acabo de ir a Prolemed. Prolemed es una compañía mexicana. No sé si lo han escuchado de la radio, es la biofarmacéutica de México. Es una compañía muy enfocada en medios tecnológicos. Una compañía que hace desarrollo, la única compañía en México y a nivel mundial, que desarrolla desde el gen hasta el medicamento con una calidad muy similar a los innovadores y a los nuevos, que no se comparan ni con los indios ni con los chinos. Es una compañía que tiene una propuesta de valor muy interesante. ¿Qué me llama la atención de esa compañía? Uno, que la propuesta de valor. Hoy por hoy, todos los gobiernos están tronando. Los presupuestos son finitos, no hay mucho dinero. La salud está empezando a ser muy costosa. Las enfermedades ya son crónicas, la gente está viviendo más, hay más gente, pero no hay más daño, ¿no? Los presupuestos son finitos. ¿Qué se necesita hoy? Medicamentos de buena calidad, más barato. Y es una propuesta que tiene que ver. Pero es una compañía familiar, una compañía que empezó también, ¿no?, con un emprendedurismo, pero hoy necesita el siguiente, hoy necesita institucionalizarse, hoy necesita el poder competir a nivel internacional. Estamos por abrir ahorita 15 países, por eso voy a pasar, quiere expandirse de alguna manera a nivel internacional y ser el referente a nivel mundial de tecnología. Ese fue el reto. Pues creo que todas las decisiones que yo he tomado, el tema del emprendedurismo y hacer algo nuevo y algo y tener ese reto, creo que cualquiera de los que están aquí tiene que tener esa estamina, ¿no?, de buscar esos retos y buscar esas nuevas intenciones. Entonces, ahí es donde estoy ahorita, llevo 3 semanas en Prolemed, pero muy contenta de poder participar con una compañía mexicana que tengo un desarrollo que tengo en y de alguna manera podemos empezar a poner el país, ¿no?, de México en referencia a nivel mundial en el tema de investigación. Sandra, ya verá, te dicen, ok, queremos que tú seas la punta de la espada para esta, nos fue mal hace 6 meses, ¿qué haces tú? Cuéntanos, o sea, ¿armaste tu equipo? ¿Qué buscaste? O sea, ¿qué tienes que, a quién sacaste? ¿Estuviste como cazando talentos? Porque pues cuando también está trabajando, se juntan en las noches, o sea, ¿qué conformaste en ese equipo? Creo que al principio fue un tema de tratar de encontrar gente que más o menos tuviera la misma pasión que yo tenía por el poder establecer algo. El tema, creo que fue mi problema. Mi mayor medida de pata, no me adelanto, pero mayor medida de pata fue el asumir que todo el mundo iba a tomar el mismo riesgo que yo estaba tomando.
¿no? Y el asumir que la gente va a venir y no va a traer al más perdón de Pfizer, ¿no? Y es el MBA y va a venir conmigo a construir el ser. Ese es el error más grande que cometí, el asumir eso. Porque no está tan fácil, o sea, no te vas a salir de Pfizer para ir a una compañía a ver si funciona, ¿no? Echarte 2 años, el tema de la regulación era muy complicado, requerías a fuerza, por ley, una planta de manufactura en México para poder vender un banco y otra más allá. Amgen tenía el 35% de la capacidad mundial de vender. ¿Dónde estaba? Entonces, el asumir que la gente iba, se va a venir, tuve que empezar a reajustar mis aspiraciones con el tema del talento y tratar de empezar a targetear el siguiente nivel de gente que te quería crecer. Entonces me fui, en lugar de irme a los directores, ¿no? Y el director de la cautela, el director, me fui a los gerentes, que tenían esa hambre de crecer y que estaban dispuestos a hacer lo que fuera por crecer y empezar a construir de cero. Entonces ahí sí, primero me fui por el MBA y luego decidí que lo más importante era el DNA. Entonces el primer aprendizaje para mí fue apostarle al DNA y no al MBA. Y como emprendedor, creo que tiene que apostarle muchísimo al DNA de la gente. O sea, la pasión, la resiliencia, el querer de alguna manera construir de cero, el tomar el riesgo, el equivocarte y levantarte. Eso en el periodismo es mucho más importante que el harvardiano, ¿no? Y no estoy en contra de Harvard ni nada, perdón. No me entiendan. A lo que voy es, no puede ser todo tu la conformación de todo tu equipo al principio, puros MBAs, porque yo no puedo, o sea, no puedes vivir nada más en el MBA, necesitas mucho tener. ¿No? Porque necesitas construir de cero. Y creo que eso empezó a pagar, ¿no? Una vez que empecé a contratar, de tratarme a la gente, porque mucha gente al final aceptó, todos los MBAs o los directores, pero los MBAs dijeron, esto no para mí, yo estoy acostumbrada con 5 gente, estoy acostumbrada, o sea, yo quiero tener el recurso, ¿no? El recurso financiero, que en Pfizer yo tengo, pues, el recurso financiero, me recuerdo, o sea, hubo gente que verdaderamente no estaba acostumbrada a los tips, ¿no? Y empezaron. Entonces, Assumption es bien importante que como emprendedores tengamos una buena mezcla y la podamos más al día. Voy a soltar una pregunta. O sea, vamos a hablar mucho tema de género, pero vamos a hablarlo bien, ¿no? Ustedes no se preocupen por oh, no sé si está bien decir eso. No sé si está bien. Ay, pero, a ver, tuviste gente que te decía, nah, yo no te quedé en México, así como, se lo dan ella y vamos a ver, todavía no está a la altura, a lo mejor tenemos estos tres directores que ya saben cómo cabellar, se llevan con los senadores y demás. ¿Tuviste esas como amenazas, esos celos? Porque yo he tenido toda mi vida. Okay. O sea, lo he tenido toda mi vida en la industria farmacéutica, es una industria muy machista. Soy la primera mujer CEO de una compañía farmacéutica. La primera presidenta, yo como presidente de la cámara, digo, la verdad de hombres, ¿no? Puros hombres, la mayoría ya también mucho más grandes, ¿no? Esta chavita que no, de dónde viene, o bueno, pero comparado con la gente que estaba ahí, ¿no? Muy complicado, pero es un tema que jamás me ha dado miedo. Es un tema que de alguna manera tiene, pues es parte cultural y es el bagaje cultural de nuestro país. Y you have to deal with it, ¿no? O sea, con el gobierno es propio, ¿no? O sea, en el sector privado, pues hay un tema, pero el gobierno es propio. Gobierno, los hombres, ¿no? Y pues machando. Entonces, sí es un tema que tuve que lidiar, pero es un tema que me llevó fue, tipo, yo creo que empiezas a construir credibilidad, te cuesta más trabajo, te cuesta todo, pero tienes que empezar a construir credibilidad con cada uno de ellos y construir la relación. O sea, en Latinoamérica, específicamente en México, la relación te lleva mucho más allá que muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tienes que empezar a construir la relación, empezar a creer, construir credibilidad. Y el tema de regulación para nosotros en Amgen era crítico. Entonces era encontrar los diferentes stakeholders del gobierno, quién nos iba a ayudar, quién estaba en contra de nosotros, porque hay muchos que dicen, pues había que ser de los miembros más. Y tratar de empezar a juntar. Entonces empecé a juntar un tema, o sea, todas las compañías pequeñas que no querían meter plantas de manufactura, que no, o sea, empezar a tener de alguna manera mucho más gente que pudiera ayudarnos a cambiar el tema. Cabildear regulación no es solo, lo puedes liderar, pero necesitas la cámara, necesitas gente, tienes que identificar quién es esa gente. ¿No?
En el caso de Amgen, el tema de la regulación fue muy importante. Cambiar eso que nada se puede vender. Entonces fue identificando, y bueno, el tema de género, pues como es un tema, es un bagaje cultural en este país que se empieza a cambiar, sobre todo con las nuevas generaciones, que eso ya está empezando a cambiar. Sin embargo, pues en la generación de negocio, todo es un tema, no hay muchas mujeres, y morimos que estamos trabajando. Seguro. Oye, bueno, ya obviamente el tema de los trámites y regulaciones es muy fuerte para los emprendedores que realmente gastan muchísimo capital en el inicio, estableciendo sus empresas por trámites notariales, abogados y demás. ¿Qué identificaste que fue el rol de una empresa privada para, oye, si no hay regulación, solo hay que movernos y hay que hacer esto? O sea, ¿cómo, de dónde como decidiste atacar como una empresa privada a meterte a la regulación? Fue un tema de P&L, o sea, al final del día fue un tema financiero, o sea, porque al fin, digo, 2 años sin vender, con gasto y pago de sueldos, entonces fue un tema verdaderamente que nos presionó el tema financiero, ¿no? Sí, claro, traes el soporte, ¿no? De una compañía mexicana, pero pues al final del día, digo, con P&L es lo más importante. Entonces fue un tema de verdaderamente tratar de ver en qué momento, porque además con la regulación en México, la ley, por ejemplo, dice que te aprueban un medicamento nuevo, esa es la ley anterior, te aprueban un medicamento nuevo en 9 meses. Pero el promedio era 26. Entonces, ¿cómo juegas con esa incertidumbre? O sea, ¿en qué momento contrato a 5 gentes para poder vender y a los representantes? Y cometimos muchos errores. O sea, yo ya había contratado a 10 representantes de ventas para un producto de un cáncer cuando no nos aprobaban. O sea, yo estoy para los sueldos. ¿Pero qué hago? Los corro y luego me aprueban en un mes y los tengo que contratar. O sea, esas decisiones de en qué momento hacer triggers y en qué momento meter e invertirle fue muy complicado. Y creo que en el periodismo lo que tienes que hacer es muy disciplinado y de alguna manera amarrar fondeos y amarrar financiamientos o pagos o hiring personal en el momento en que tú inviertes o lo que sea, amarrar a triggers, ¿no? En el momento que se dé el primer registro, hago esto. Si no se da, pues hago esto. O sea, tienes que tenerlo como muy mapeado, con triggers y amarrado las inversiones a esos momentos, ¿no? Esos milestones que son importantes que van a hacer la diferencia. Fueron 4 años, o sea, llevamos 4 años, pero 2. Nada. Con gente contratada y con gente de, te la corro, pero ¿qué tal si en una semana sale el registro? Entonces voy a tener que volver a contratar a todo el mundo. Ya lo liquidé. Eso fue muy complicado. Hasta el segundo año que hicimos un mapeo de, ok, esta es la inversión. Voy a invertir tanta lana, pero la lana, el 25% se libera en el momento que haya este maestro. El 30% siguiente, en el momento que se libere este. Y te vuelves mucho más disciplinado. Y controlas más tu caja, controlas más tus resultados, etc. Oye, por ejemplo, ahorita estás hablando de estas decisiones críticas y claves, ¿no? Están emprendiendo a veces, se topan con lo mismo. Y es como, pues, ¿a quién le pregunto? En esa situación, ¿tenías alguien que te estaba mentoring? ¿Tenías alguien que estaba encima de ti? ¿A quién ibas para consultar estas decisiones? ¿O eran muy de tu interior y decías como no? La verdad fue mucho del interior, porque nuestra casa matriz en Estados Unidos, contra México, sería nada, ¿no? Entonces, realmente sabíamos más nosotros los que estábamos aquí locales que lo que sabían ellos, ¿no? Ellos eran, la ley dice 9 meses, pues sí, pero la ley no está funcionando en México. O sea, ese entendimiento de no, de los gringos no funciona. O sea, en México sabemos perfectamente que el Estado de la ley es una cosa, pero que sucede es otra. Entonces sí, mucho fue de gut feeling y mucho fue de verdaderamente, o sea, el equipo, cada quien, ¿no? O sea, apalancar las fuerzas o las fortalezas del equipo, ¿no? Te traes al experto, no al experto, al que conoce del área de regulación, al que conoce del área de inversión, al que conoce, y de alguna manera, pues en el equipo muy disciplinado saca una vez que tomas la decisión, porque nos alineamos y cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Claro, al principio es, usas 30 sombreros, ¿eh? O sea, porque yo era la cabildera de regulación y la de no sé qué, la de los cuantos, o sea, aquí es el, pues soy la CEO, pero la CEO del NAC, ¿no? O sea, nos vienen estos, o sea, pero tienes que usar eso, y tienes que tener gente con ese tipo de idea, o sea, que estén dispuestos a, o sea, director comercial,
sí, pero te toca a veces, ¿no? Grabar copias. O sea, I'm sorry, ¿no? Y por eso es el tema de el MBA contra el DNA, ¿no? O sea, ¿cómo balanceas los dos? Porque sientes también el experto. Eso por un lado, internamente. Y segundo, tratar de asegurarte que te acercas a los stakeholders externos que sabes que pueden tener una influencia. Uno de nuestros stakeholders importantes es Doctor México. Doctor México es una organización en México que de alguna manera ayuda a las compañías personalmente a navegar esa situación en el país porque lo que tiene es atraer inversión. Entonces, ProMéxico fue crítico que entendiera nuestro value proposition, que entendiera qué es lo que estábamos sufriendo y empezara a poner presión inmediata. Fuimos a la Secretaría de Economía, por ejemplo. Entonces, la Secretaría de Economía, el mensaje era: estas son barreras de comercio, ¿no? De alguna manera, te está impactando, te va a impactar realmente tu competitividad. Yo te voy a traer sueldos, yo te voy a traer empleos, ¿no? Estoy abriendo todo este. Y una vez que entienden el mensaje, pues empiezan a poner presión en el área de la patria. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿quién quiere entrar? ¿No los deja? ¿La inversión? Etcétera. Es tratar de encontrar quiénes te pueden ayudar a informalmente influenciar. Porque solo, nuevamente, no lo puedes hacer. Oye, Sandra, más viéndose como la categoría de persona que tienes que tener, estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de que es una especie muy particular de como de dirección que tienes que tener, de estamina, y pues eso tiene un costo, o sea, algo de tu tiempo que tenías planeado para todo esto, lo vas a dedicar solo a esto y lo demás queda fuera. ¿Qué fue el costo personal quizás para ti? Yo creo que el costo personal para mí ha sido mi balance de vida, ¿no? Y el balance de vida, decir, mi vida personal, qué fregado, ¿no? O sea, pero fue muy consciente. O sea, lo que tiene que ser bien importante es que tengas bien claro cuál es ese costo, pero que estés dispuesto a tomar ese costo, ¿no? Porque el upside, después de unos años, el payback, pero tienes que estar bien consciente. Si le entras a medias, no le entras. No le entres porque vas a querer tirar la toalla muchas veces. Pero tienes que saber que es a costa de un sacrificio. En mi caso, yo sabía que no iba a tener nada. Que no iba a tener yo ni pareja, ni amigos, ni familia, nada, ¿no? Lo tengo muy consciente. Y creo que hoy, después de 4 años, que la compañía ya está ahí, ya está operando, está yendo muy bien, dices, vale la pena. Pero si no estás convencido, si no identificas primero el sacrificio que va a hacer, tienes que tener muy claro cuál va a ser el sacrificio. Dos, comprometerte a ese sacrificio. No, ni lo hagas, porque sé. Yo, que además soy súper resiliente, o sea, muchas veces quise tirar la toalla, pero fue un compromiso personal con mi propio sueño de poderlo lograr, ¿no? Y eso para mí es como muy claro. Sí, hay mucho sacrificio. Seamos honestos, mucho, pero tienes que estar muy comprometido con ese sacrificio y tenerlo perfectamente identificado y verdaderamente ver y analizar el worst case scenario, y viendo ese worst case scenario aún así lo harías, y teniendo eso claro, creo que te caigas, te levantas y sí quieres tirar la toalla, pero el equipo te ayuda y, ¿no? Y de alguna manera se empiezan a abrir puertitas y ahí va, ¿no? Pero sí tienes que estar muy comprometido, y para mí el tema de mi vida personal fue un sacrificio muy bueno, pero muy consciente. Y por ejemplo, ya entrando en temas como culturales, que te dijeran tus amigos que dijeran, no, pues mejor esta opción, o sea, el rol tradicional de la mujer en México sigue siendo todavía como que deja su, como la pareja, la que está amando el sueño y demás. ¿Cómo empezaste como también como a, no sé, enfrentarte a ese rol cultural? O sea, ¿trajiste tú más mujeres a tu empresa, apoyaste mucho, y sé que eres mentora de Endeavor y YPO, si nos puedes platicar un poco así como, vamos a meternos así como de lleno en las cosas culturales que hay en México, que... Y yo creo que eso es algo importante. Yo estoy muy metida en el tema de género, no por ser un tema de feminismo ni por equidad, ¿no? Para mí no es un tema de equidad, ya, es un tema de negocio. El 50% de la gente en Amgen, desde la dirección hasta abajo, eran mujeres. ¿Tú te pusiste esa meta? Así. Y es esa meta, no, es un tema de Dios. Está demostrado y hay research alrededor. Cifras muy sencillas. El research que hay
de compañías, de diversas organizaciones que se dedican a esto, han demostrado que el tener mujeres en las organizaciones, sobre todo en posiciones de decisión, incrementa el ROI de las compañías, el retorno a la inversión. Y no es un tema de que seamos mejores, cero, es un tema de una mezcla de diversidad. Uno. Dos. El 85%, y again, ¿no? Algunos que estoy usando son research, el 85% de las decisiones de compra las hacen las mujeres. Y hoy están mucho más empoderadas que antes. 85% de las decisiones de compra. Eso significa que el cliente más importante de compra, y ahora como poder adquisitivo y poder económico, están creciendo, no voy a estar representado ahí, porque ¿no? las que mejor conocen las mujeres y lo que queremos y los que nos gusta, mujeres. El otro 10%, les puedo decir, de 12 directores que yo tenía en Angel, reportes directos, 6 eran hombres, 3 de los cuales, o sea, teníamos, de la compañía les daba una prestación, claro, 3 llevaban minivans. Y no era un tema, o sea, creen que deciden, pero obviamente no, la mujer me influencia. Entonces, yo subo el 85 más el 10, las decisiones. Las decisiones de compra de medicamentos, ¿quién las hace? Las decisiones financieras, ¿quién las influencia? Las mujeres. Entonces, si uno cree que toma la decisión, y esto está comprobado, métanse a ver el research, es impresionante. Entonces, si estamos decidiendo 85%, estamos influenciando el otro 10, ¿qué compañía no quiere asegurarse que haya mujeres en el comité de decisión? Para asegurarse que la satisfacción del cliente se lleve a cabo. Tenemos compañías como Avon, que en su momento, y ahorita ya cambió, pero en su momento eran puros hombres en la mesa decidiendo el color del LED. No, olvide. Es bien complicado, porque el rímel solo nosotras, ¿no? O sea, el cucharero, ¿no? De la pestaña, o sea, son cosas que son nosotras. Entonces, no es un tema de ser mujeres, para nada. Es un tema de que la mezcla de lo que yo como mujer, que además ya estoy empoderada, que además ya puedo comprar, ya no nada más es un tema de que influencia la decisión, ya estoy teniendo capacidad de comunicar. Hoy por hoy es el mercado emergente más importante. Las compañías que lo han reconocido y que han hecho ese cambio, hoy por hoy lo están utilizando como una ventaja. En un futuro, porque hoy ya las mujeres que están saliendo de las universidades son más que los hombres, mejor preparadas, porque las mejores calificaciones las tienen las mujeres, comprobado. Y el porcentaje de mujeres saliendo de doctorados y de maestrías son más mujeres. Entonces, la hora va a llegar regardless. El que lo reconozca hoy lo va a manejar con una ventaja competitiva. Entonces, es bien importante, o sea, al final del día es un tema de negocio. Tener a tu cliente representado en tus decisiones. Uno. Dos, el que haya la mezcla de experiencias, de preferencias, de razas, de lo que quieras, crea mejor innovación. Eso está reconocido. Ustedes crean compañías como Facebook. O sea, la mezcla de diferentes experiencias crea mejor innovación. Al final, mejor satisfacción al cliente y al final, mejor imagen de la compañía. O sea, comprobado. Entonces, el tema es de negocios. Entonces, bien importante. En México tenemos un tema cultural. En Estados Unidos, el 7% de los CEOs de las Fortune 500 son mujeres. El 7%. Pero en México, es menos del 1%. Menos. Y esos CEOs, cuando estoy hablando de tener mujeres, no nada más así, no es en CEOs necesariamente, en posiciones de decisión estratégica. ¿No? Eso puede ser dirección, gerencias, etc. Además, acuérdense que el 50% de México son mujeres, se están perdiendo, o sea, las compañías, sobre todo como emprendedores, si no están considerando ese talento, se están perdiendo del 50% del talento. Estamos muy atrasados en México en ese tema, muy atrasados, y es un tema cultural. Y creo que hay muchos factores, pero los dos más importantes, lamentablemente debo decirlo, salen de nosotros. El primero viene desde el matriarcado, ¿no? Entonces, cuando yo estudié en la universidad, me acuerdo perfecto. O sea, yo iba a la casa de mis amigas y era, vamos a comer.
y era la mamá de mi amiga, era mi hijita, atiende a tu hermana. Entonces, de ahí, o sea, desde ahí hay una diferencia donde la mamá, a la, o sea, ya te etiquetó con un gol. Tú estás aquí para la casa y tu hermano es el que va a salir a ti. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a cambiar. Y dos, que es un tema y un bagaje cultural de toda la vida, que tenemos que empezar de alguna manera a cambiar, es ese sentimiento que la mujer no toma. El tema de ser mamá, el tema de prioridades en la vida, nosotras mismas como mujeres nos ponemos la barrera, ¿no? Yo lo veo en la compañía, lo he visto en toda mi carrera profesional. O sea, las mujeres, por ejemplo, no levantan la mano para salir a la siguiente posición. Necesitamos estar bien seguras de que podemos. Los hombres, si medio creen que pueden, levantan la mano. Y les funciona. Dos, o sea, las mujeres no somos de las que hablamos mucho de los proyectos, hablamos de los resultados. Ya que se implementó, y los hombres hablan mucho de, estoy en el proceso de un proyecto, lo verdad, ¿no? Son muy buenos para el network. Es que tenemos que aprender de ellos, de veras. Son muy buenos para el networking. Y en este país la relación, no puedes avanzar sin una relación. Entonces nosotras mismas somos nuestra primera barrera. Para mí esos dos son factores muy críticos, que los dos están en responsabilidad de nosotros como mujeres en todo lo cambio. Además de que hay un factor de machismo impresionante. Pero si no empezamos con esos dos, que nos toca a nosotras, ¿no? Y hay otro tema, o sea, la verdad, el tema de ayudarnos mujeres a mujeres, o sea, por lo general somos muy complicadas, ¿no? Somos más emocionales y nos ponemos en pie, o sea, tenemos que ayudarnos entre nosotros a ayudar a otras mujeres. Es un compromiso personal que yo tengo. Yo trabajo muchísimo en el tema de género, manejo el comité de diversidad de Myanmar Chambers, trabajé mucho tiempo con Alberta Zavala para el World Economic Forum para el Gender Gap, y estoy muy metida en, ¿no? Es endeavor, todo este tema. Pero sí veo que hay temas que tenemos que darle una mano. Y como emprendedores, se los digo, no se pierdan de tener mujeres en sus equipos por un tema de negocios. Ahí sí se los súper recomiendo y aprovechenlo, porque lo que reconozca desde ahorita, hoy lo va a poder utilizar con una ventaja competitiva. Al rato, yo tengo el from the back, ¿no? O sea, va a ser igual de todos. Y hoy lo vemos, digo, en la Market Chambers tenemos el 50% de las compañías son mexicanas. Y las compañías mexicanas son, digo, comparamos una compañía como ICA o Bimbo o Cemex, son netamente machistas, versus compañías como American Express, ¿no? Que son de las más avanzadas en cuanto al tema de género, y bueno, ellos ya peor, ¿no? Preferencias sexuales y demás. Y lo han utilizado muy productiva con una competencia de ventaja competitiva. Y se ha demostrado que las compañías que tienen mujeres en posiciones de decisión tienen 35% más de todo con inversión. Y ahí nuevamente quiero ir a aclarar, no es que seamos mejores, la mezcla hace mejores cosas, ¿no? Súper, a ver, vamos a. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿No? En tu caso, ahorita estamos hablando de los coach, ¿cuál fue el detonador que te liberó de esa trampa cultural en cuanto a las mujeres de alguna manera les cuesta mucho? No sé, de que de alguna manera se tienen que ayudar a conocer, no es la única forma. Pero en tu caso, pues, ¿cuál fue algún ejemplo, algún mentor? ¿Qué fue lo que te liberó de esa trampa? Sí, y acabas de mencionar los dos más importantes. El primero fue mamá. Y el segundo es bien importante. Yo he tenido, mi mejor de los antiguos. Y mi mamá, también hay que entender un poquito mi contexto y mi rama, ¿no? Mi mamá es americana, de Nueva York, mi papá es mexicana. Entonces yo crecí en una familia en donde nunca hubo diferencia. Yo no viví con ese bagaje cultural y mexicana, tiene a tu hijo, igualdad que de tu hermano, ¿no? Mi mamá trabajó toda la vida, mi papá igual. Nunca sentí que. Nunca me enseñaron a que había diferencia entre hombres y mujeres. O sea, simplemente el mayor mensaje de los papás es: sí, tus sueños no tienen nada de imposible. Y eso fue, eso la verdad, sí tiene un impacto importante, porque yo crecí estudiando y yo a mí esas diferencias, ¿no? Entonces, también mi actitud y todo, pues no era de. ¿Podría ser? No, o sea, como no, y eso fue lo que me enseñó. Y dos mentores. Sobre todo, porque. El tema de mi mamá siendo de Nueva York, of all places en Estados Unidos, los más directos y los más los americanos de Nueva York. Y eso a mí me empezó a afectar mucho al principio, porque obviamente pues, en México no puede ser tan directo. Y ahí luego ya llegas al tema, ¿no?
Ya sabes. Y eso te cae en presiones, ¿no? Y sobre todo como gobierno. O sea, porque yo le decía al comisionado de la COFEPRIS, ¿no? O sea, perdón, pero el tema no es algo que no puede ser. Entonces eso, digo, tienes que ir aprendiendo, ¿no? Tienes que ir aprendiendo. Y el tema de la relación, por eso lo menciono mucho, ¿no? Obviamente, desde el químico, ¿no? Entonces sí tuve que yo más bien como backtrack, porque yo puedo llegar a ser como muy directa, muy agresiva, ¿no? Pero no agresiva insulto, no, 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 sino muy straightforward, ¿no? Y en México, pues antes de llegar al tema, tienes que, digo, cosas tan sencillas como con mi equipo, ¿no? O sea, con mi equipo fue mucho el tema de, yo llegaba el lunes y, bueno, Carlos, ¿qué onda con el reporte? O sea, que era el mañana factor de aquí de México, es un tema de, ¿no? Mañana, y mañana puede ser 3 meses. Y para un tema de emprendedurismo y para un tema, no va a suceder, ¿no? Pero mi approach siempre fue muy directo a la tarea, antes de empezar con el caso, y aprendí, ¿no? Lo primero de la sesión, y creo que después fue lo que entonces fue, de en mi calendario, todos los lunes, me echaba 2 horas en la mañana con mi café, y la cita decía, walk around, ¿no? Se iba con mi café. ¿Y cómo te fue el lunes, Carlos? Oye, tu mamá, Pedrito, y yo como de la lema, porque ya fue el tipo de que me haya pasado. Pero lo hice, o sea, fue un tema que aprendí los nombres de las familias y verdaderamente me empecé a interesar por él. Verdaderamente, porque en un startup, si no te haces como familia, la gente no está confiada. Pues fue un tema que de veras me invertí al principio y decía. Y mi mentor fue que me salió y me dijo, hoy por hoy reconozco que primero está pasando por todo el país y luego y para buscar más. Porque no puedes depender de que, ¿no? Porque en una compañía, en un corporativo, dependes del power, del position power, ¿no? No soy el jefe, ¿no? Soy el CEO, me reporto, sí, evaluación de desempeño, no he pagado el bono. No, ni tú, me explico, porque sí, sí yo, pero pues eres el todo. Entonces, sí tuve que invertir mucho tiempo en eso. Y más como mujer, porque la mayor parte al principio era muy sobre reputando. No, fue con salud. Entonces sí fue mucho tiempo de invertir en la gente. Pero una vez que me invierta, la gente se muere en la trae. Se muere la vida por ti, por el proyecto. Entonces, sí es una mezcla, tanto de mentores. De ejemplos, ¿no? Y lamentablemente en el tema de mujeres hay pocos roles, o sea, tenemos pocos ejemplos que seguir, ¿no? Entonces sí hay que buscar los mentores. Y como emprendedores también, o sea, tienes que buscarte gente que ya lo vivió, que te puede ayudar a, pues, decir estas cosas, ¿no? Digo, y aquí algunos de ustedes se sentirán así, ya me está pasando, ¿no? En él, no estoy perdiendo, no sé qué hacer, y algunos no. Por eso la intención de venir es lo que a cada uno le suene, como que lo tomo, no lo tomo. Tratar de compartir esas experiencias. No sé si conociste tú. ¿Estuviste aquí? No, no. No, tengo una hermana más chica, un año más chica que yo. Pero no hermanos. Ah, eso yo también. No tengo hermanos, pero tengo primos. Tengo un primo que creció conmigo como hermano, porque mi mamá y mi tía, hermanas gemelas lindas, casadas con hermanos mexicanos. Crecimos juntos, 2 casas en una misma, en un mismo terreno. Mismos apellidos, mismas escuelas. Eso era mi hermana. Y yo, mi mejor relación era con él. Yo físicamente ya me parezco a mi primo, mi hermana, mi prima. Digo, ya también somos medio hermanos. Pero, entonces, sí crecí con mis hermanos, si quieren decir así. Y yo es por el que me llevaba. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿En algún momento tuviste que explicar por qué la contratación de más mujeres en tu equipo? Digo, teniendo puros directores. Ah, no, por supuesto, pero cuando hablas del tema de negocio, ya por eso. Ya no es un tema de feminismo. Incluso el Comité de Diversidad en American Chambers, que es la Cámara Americana de Negocios en México, de Comercio, perdón, en México, llevaban varios años queriendo establecer el Comité de Diversidad. Todo el Consejo. Una mujer, no, que no, bueno, años de querer establecer el comité de diversidad, no se puede. En el momento en que pusimos el tema, es un tema de negocios, ya con research, de mostrando el 35% de ROI, todo se conoció. Hay que cambiar el diálogo. El diálogo no es que me
feminismo, el diálogo no es equidad de género, el diálogo es la negociación. Te trae a la mesa y es muy distinto cuando cambiamos el, ¿no?, el diálogo. Sí, todo lo que mencionas me suena como un modelo de negocio de mercado disruptivo, no sé si es eso, pero aquí mi duda es, durante 2 años sin recibir ingresos, o no sé si recibes una pequeña parte, pero ¿de dónde sacabas el financiamiento, el apoyo, el presupuesto para seguir adelante? Porque llega un momento donde todo el mercado disruptivo está a punto de caer, por eso es que es tan peligroso, pero ¿cómo evitar? Por eso tienes que buscar, de alguna manera, a ver, mucho del financiamiento obviamente venía de Amgen en Estados Unidos, pero nada más por compras que agarraron, ahí te van. O sea, sí fue un tema de asegurar que ProMéxico estaba con el dinero, o sea, tuvimos que conseguir socios, de alguna manera también para la cama, para que la gente de Estados Unidos dijera, se sintiera un poco más tranquilo, porque te podrás imaginar en casa matriz que la ley dice 9 meses en Estados Unidos, la ley es la ley, y aquí no. Entonces, mucho sentido, mira, se ve una vez. Ya Amgen se fue a los 6 meses, o sea, ya no, pero se aguantó 2 años. Pero el tema de que empezamos a tener socios, que empezó la gente a creer en el proyecto, que empezamos a involucrar al gobierno, y hubo de alguna manera, empezamos a tener a toda la industria, porque empezamos a juntar a la industria en la cámara para empezar a impulsar el tema de la educación y demás, y empiezas a ver Will político de que ahí quieren hacerlo y políticamente están dispuestos a hacerlo. Creo que eso empezó como a cambiar ciertas, ¿no? Y fue una buena compañía en México, tener aprobación de medicamentos sin plantación, sin requisito de plantación en México. Pero, bien, no lo puedes hacer solo, tienes que empezar a cambiar. Por eso digo que la haces de levantar fondos, la haces de llevar al gobierno. El que lleva el documento, porque el mensajero, ¿no? O sea, para el mensajero o para salir, ¿no? Entonces, sí era un tema de un compromiso de utilizar diferentes gorras y un compromiso, es igual que ellos. Al final del día, es un mínimo más de que aquí no hay posiciones, aquí no hay nada, aquí no hay objetivos y aquí no son. Es una que todos compartimos. Pero tienes que asegurar que tú no compartes algo. Por eso mi ejemplo de. Que asegurar la verdad que la gente estaba conmigo por mí, por el sueño y demás, antes de pedirme ese reporte, ¿no? O antes de decirlo, no está eso, ¿no? Eso fue bien, y eso lo aprendí, me caí muchas veces, o sea, pero tengo algo muy claro, me caí me lo, y aprendo, no cometo un error 2 veces, ¿no? A eso es bien, no sé si me lo entiendes. Sí, bueno, no, rápida, si puedo preguntar, ¿qué? ¿Cuándo? ¿No? Ya es otro tema, ahorita como yo leo y este tema, pero consciente. Pero esos son los problemas, o sea, esos son los sacrificios en los que tienes que tener bien identificado. Y bien claro que el worst case scenario es muy fuerte, porque hay un willing, ¿no? O sea, estás dispuesto, sí o no. Y si no te comprometes con ese sacrificio, va a ser muy fácil que te vives. Entonces, pero la respuesta es no. Contesté tu pregunta de las. Pero eso es, ahorita tenemos como los emprendedores y las startups están increíbles y puedes si tienes el sueño y si trabajas lo suficiente, pero ya poniéndote a tiro ya es como, no es para todos. No, eso es bien claro, por eso digo que tienes que tener un stand ahí, una residencia muy especial, no es para todos, tan no para todos que cuando traes gente de otros lados para formar parte de tu equipo, de hacerles esa cantidad de pesos, ¿no? Comercial, ¿no? No es para todos. Mucha gente se da por vencer muy fácil. Y es otra vida. Por eso mucha gente en el camino se va muriendo. Por eso los emprendedores, de alguna manera, ¿no? Se van muriendo en el camino, o porque tú ya no crees en ti, o tú ya no crees en ti, o tú ya no crees en ti. Sí,
meses siempre se estaba monitoreando. Y para mí, la prueba más cara es tener identificado el sacrificio. Tanto estás comprometido con el sacrificio. O sea, ver el worst case scenario y si estás dispuesto. Y verdaderamente está dispuesto. Si no, mi recomendación y la verdad. No lo hagas porque no vas a ser medias, no vas a y no vas a ser. Te vas a dar por encima. ¿Ya? Sí, una pregunta en el corazón. ¿Cuál lo que dices del sacrificio? Perdón, no te escuché lo que más. ¿Cuál lo que dices del sacrificio? ¿No crees que ahí sea un tema de género? Porque, por ejemplo, un hombre que haya estado en tu caso, en tu misma circunstancia, ¿crees que el mismo sacrificio sería el no tener familia? ¿No crees que para las mujeres el hecho de querer conseguir un sueño como el tuyo, ¿no?, conlleva más sacrificio? Porque yo estoy segura, o sea, no sé, te pregunto a ti, ¿un hombre en tu caso tendría el mismo sacrificio de decir no voy a tener familia, por ejemplo? No, pero yo creo que más bien es un tema, sí entiendo, porque todos somos de mamás, ¿no?, y somos las que traemos el cargando, eso me queda muy claro, pero yo creo que es un tema de timing y es un tema de en qué momento lo quieres hacer, ¿no? En muchos foros siempre me preguntan, oye, Sandra, ¿cuándo llegamos al tema de vida, balance y trabajo? Lo quiero decir desde ahorita, no existe. O sea, llegar a un momento, a un lugar estático, ya llegué, ya soy vida, balance y trabajo. No existe. Les quito la idea, ¿no? O sea, es un mito y quiero ser súper claro. Lo que sí existe es que, para mí, en vida, si lo puedo decir así, yo creo que vida, balance y trabajo es un verbo, no es un sustantivo estático que llevas. Y el verbo depende de tu momento, de tu prioridad, de tu estado en la vida. O sea, si tú estás saliendo de la carrera y estás dispuesto y quieres crecer, obviamente tú tienes que dedicarte más tiempo, igual eres un 24/7. Si tú estás reflejando tu prioridad en la vida y tu sueño con lo que está sucediendo, tu balance está así. Pero ese es el balance del día de trabajo. Estás reflejando tu prioridad y tu vida. Si tú tienes 34 y te quieres embarazar, y entonces ya no te puedes quedar en las noches a las juntas, y estás empezando a irte a las 5 de la tarde y demás, tu balance se va a ir así. Pero estás en vida, estás en ese balance, porque estás reflejando y haciendo, estás siendo congruente. ¿Okay? Pues por eso digo que el balance de vida y trabajo, sobre todo cuando se pasa mucho de interés, es un verbo que no es ya llegué y ya, ahí me mantengo. Por eso todo depende de en qué momento, en qué. Claro, para las mujeres es más difícil, pero es posible, ¿no? Yo creo que ese es un tema que tenemos que ver cómo hacer para poder multiplicar a mucho más mujeres emprendedoras. Y es un tema de timing, es un tema de apoyo, por eso ahí, y sobre todo, el mentor y el apoyo de stakeholders es mucho más importante. Oye, del mismo tipo. ¿Y no será un tema también sistémico? O sea, ¿no hay un qué, perdón? ¿No será un tema también como sistémico? Como bueno, para que la mujer pueda llegar ahí, cuando tiene que haber makers, tiene que haber, o sea, tipo de apoyo que bueno, facilite. A ver, eso me queda claro, por supuesto. Pero también tiene que haber parejas entre mujeres, ¿no? Y tiene que haber parejas y ya estás empezando a ver mucho más ese tema. México en Estados Unidos es mucho mejor. O mucho más todavía, no es completo, pero el tema de stay at home dads y de cambio de roles y no, eso me queda acá. Pero nuevamente, hay un tema cultural y bagaje que necesita cambiar, ¿no? Y el tema sistémico, por supuesto, si tú ves varias de las compañías, ¿no?, o varios de los family businesses más grandes que están empezando a apoyar a la mujer en esos temas, ¿no? El daycare, ¿no? El tema de maternity leave, office, ¿no? El usar más la tecnología. O sea, a ver, tenemos, ¿no?, el conference calling o el video conference calling, ¿no?, en lugar de transportarte en el tráfico 3 horas. Y eso aplica también para los hombres, ¿no? O sea, para los dos. El tema sistémico es para los dos, y más en una ciudad como esta, donde te paras más en el tráfico, ¿no?, que el tiempo productivo y las horas productivas. Digo, ustedes ven el ranking, es impresionante, de la OCDE. El número de horas de trabajo mexicano supera, o sea, estamos entre los 3 primeros lugares. En productividad, estamos en los altos. Porque además nos echamos la comida de 4 horas, ¿no? O sea, sí, pues trabajamos muchas horas y somos poco productivos. Pero bueno, es que sí, es otro tema. Era otro tema que ya vi, pero bueno, lo comento porque sí es un tema que sí. Ya te lo traigo.
Yo, dos cosas. La primera relacionada con la familia, nada más para abordar, ¿no? Yo creo que si tú como mujer tienes la idea de crecer profesionalmente y además tener familia, tienes que buscar una pareja que concuerde con eso, ¿no? Con ese plan, porque si te casas con alguien que está esperando que te embaraces y te quedes a cuidar a los hijos, no va a funcionar una cosa o la otra, ¿no? Y es un tema, pero eso nuevamente es un tema de congruencia también. O sea, es el mismo tema que estoy hablando yo aquí de para el periodismo, ¿no? O sea, si tú no estás claro con cuál es el sacrificio más grande que vas a hacer y no te comprometes a ello, pues no te va a funcionar. Igual, o sea, si tú quieres tener familia y te casas con el cuate y a los niños, pues no estás siendo congruente, ¿no? Digo, fue el extremo, ¿no? Pero para hacer, para graficar el punto, pero de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en México es un tema, ¿no? O sea, yo he tenido mucha gente que me ha reportado a mí que de alguna manera la tratas de impulsar y dices que tú puedes hacerlo, ¿no? Te vamos a escuchar, etcétera. Y las parejas son las que no apoyan, ¿no? Entonces, tienes que tener, obviamente, o la pareja que te apoye, la familia que te apoye, el jefe que te apoye, el equipo que te apoye, ese apoyo, ¿no? Por supuesto. Y la otra cosa que te quería preguntar, por ejemplo, tuviste que tener mucho con COFEPRIS y negociar y ver y darte, y ahí veo yo dos temas que creo complicados cuando te etiquetan como mujer, ¿no? Uno es el tema de que muchas cosas de esas siempre se quieren arreglar en cenas, en comidas, en cantinas, ¿no? Y la otra es el tema de la corrupción. Y entonces siento que en estos ambientes y a esos niveles, imagino que tenderían a quererte brincar o a buscar hacer la negociación con otra persona. Eso lo tienes que establecer. ¿Cómo lo manejas? A ver, el primer tema, y nada más con Fortis, es con el médico. Yo trabajo mucho con médicos y la mayoría son hombres, y es un tema muy claro. Entonces, para empezar, tampoco te pongas de pechito. Entonces, comidas no hago. Hago desayunos o cenas que son desayunos, saben que no quiero cocina, no hay alcohol, ¿no? Y si tengo que llegar a hacer alguna comida o lo que sea, es, señores, yo voy a pedir la fruta, hasta aquí o lo que sea. Y como yo no tomo, y no ha sido por problema, nunca he tomado, también ellos se detienen, ¿no? O sea, si fuera alguien de mi equipo o lo que sea, la botella, nunca voy a tomar una Coca-Cola de mí, pero porque es fea, además, ¿eh? Como, y eso solito lo sirve, como soy muy, ¿no? Señores, no quiero tal hora, o sea, desde tienes que establecer las reglas del juego. Una vez que aceptes una comida para una borrachera, ¿no? Ya abriste una puerta que no es. De entrada, uno. El tema de las etiquetas. Por ejemplo, por el tema, digo, aquí porque estamos muy informales, estamos entre partes y se me sale el che y las cosas, que nos ponen ellos, es así, ¿no? Sobre todo el protocolo con gobierno. Entonces, no digo, sería súper, ¿no? Entonces, también ellos se miran, ¿no? No saben en qué, ¿no? Una. El tema de las etiquetas. Eso te sucede no nada más con gobierno, sino en management dentro de tu equipo, ¿no? Las mujeres siempre quedamos mal. Y lo has vivido. O sea, si eres demasiado dura, directa y demás, pues, es un poco de la pegada, tú tomas, ¿no? Si eres más de, no, mira, vamos a ver, más el tema emocional, el hacer equipos, el consenso, tú sofres. Nunca vamos a quedar. O sea, no podemos tener un estilo muy definido. Tenemos que jugar en el continuo dependiendo. Entonces, no te etiquetes tú solo. O sea, no te pongas como que eres la hija de la fregada, la que va directo y a la que tiene que ver la gente moviendo en el continuo dependiendo del mercado. Entonces, yo, por ejemplo, con el equipo, con el gobierno, podía hacer, a ver, no. Quedamos, este fue el tema, este fue el acuerdo, esto fue así, las consecuencias son estas, claro. Pero en otro momento, bueno, yo creo que lo podemos consensuar, lo podemos, ¿no?, consensuar, lo podemos ver con la zapata. Tienen que ver que te puedes mover en cualquier lugar del continuo, ¿no?, para que no te quiten. Yo lo aprendí, o sea, muy difícil. Y lo aprendí internamente con el equipo, ¿no?, porque el equipo es sangre de la hija de la pareja. Y lo aprendí también con el gobierno. Entonces, espero que te haya contestado con el tema de etiquetas, muévete, ¿sí? Y con el tema de, por supuesto, te entiendo perfecto lo que es, desde el principio de ser muy claro, sin decirlo, o sea, no decir, señores, yo no tomo y yo no voy a ir a las comidas, ¿no? Estableces informalmente las reglas del juego, pero desde el día, ¿no? Y eso sucede en todo, me sucedió en juntas. A ver, en la Cámara de Farmacéutica, ¿no? Yo fui presidente, o sea, para empezar, tú me vas a preguntar con esta niña aquí, ¿no?
pues empezó a trabajar, credibilidad, y al final ellos consiguen que funcionan como presidente. Pero desde el principio empieza, pues es el clásico que empiezan a bromear, el albureo, o sea, tienes que ser como muy claro. Lo que quieran afuera, pero ahora estamos en una junta de trabajo, y la junta de trabajo es el, ¿no? O sea, sí tienes que ser, dependiendo del momento, muy claro. No sé si contesté, ¿no? Sí, hey, Sandra. Ah, bueno, sí. Digo, fuera de la parte de género, por el medio al que te mueves, tratar con médicos, los médicos son un tratado muy complicado. Y hablando de tecnologías nuevas, hablando de tecnologías emergentes, me imagino que te has encontrado, tanto en Android como ahora en el problema, te seguirás encontrando con una resistencia al cambio brutal. Me gustó mucho el término que utilizaste cuando hablabas de cómo convencer a la gente sobre esta cuestión de género, cuando dices cambia el diálogo, ¿no? O sea, establece otro diálogo. ¿Cómo has hecho tú para establecer ese nuevo diálogo y de alguna forma combatir esa resistencia al cambio que es tan fuerte en el medio de la medicina? Mira, ahorita es más, ¿no? Es mucho más complicado porque ya no es enough tener un medicamento bueno, ya no es suficiente. Yo creo que hay que cambiar el approach y la manera en que la industria ha venido vendiendo, tanto la nacional como la investigación, ha venido vendiendo los productos. Ha sido a través de What's in it for me, doctor, mejor medicamento, tal vez no la propueste, y lo empujas y lo empujas. O sea, ahora tiene que ser, si yo quito el objetivo de vender, te pongo el objetivo del paciente, te digo qué le puedo ofrecer al paciente y qué te beneficia a ti. Es decir, por ejemplo, con los médicos. Los médicos se han vuelto demasiado comerciales, se han vuelto, ya es un número, ya no es un paciente. O sea, se dedicaban a la hoy de pica, ¿verdad? Hoy es, ¿tomas esto? ¿No? Porque tan mismo nivel, ¿no? Entonces, tienes que de alguna manera construir con el médico qué puede ganar él y qué puede ganar el paciente. Y al final, claro, pues es el business, ¿no? Pero no puedes llegar de entrada hablando de ti y de qué es lo que hemos hecho. Hemos hecho muchos modelos. El primero ha sido, porque quieres ganar dinero, te vendo a ti, tú se lo integras al paciente, se lo pones en el consultorio, ganas tú y le controlamos el precio al paciente para que no le sobre el core, ¿no? Yo digo, el precio máximo público es este, yo tuve el mejor margen. Dos, ¿cómo le hacemos para que los pacientes estén controlados en diálisis o en colesterol? No hacemos un riesgo. Cualquier paciente que esté fuera de los rangos, son cosas, ¿no? Y son esquemas de riesgo compartido de por ahí, va, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesa el paciente y a ti también. Pues, ¿por qué no con el paciente en medio, en lugar de mi beneficio o el tuyo, qué es lo mejor para el paciente? Y eso es lo que hemos estado de acuerdo. Tienes que cambiar la coche. El diálogo ya no es, te quiero vender y el margen y qué precio. O sea, hay que cambiarlo a qué podemos hacer para que el paciente esté mal. ¿Qué podemos hacer para bajar el costo? Que ganes tú, ¿no? Y esto que es. Ahora, no funciona en todos lados, ¿no? Y no todos, con todos los médicos funciona. Pero es algo que está empezando a incursionar. Porque además, cuando dices que es un compartido, pues no, tiene que estar muy claro qué hacer a que sea mucho más consciente. Entonces, no sé si eso te contesta algo, pero definitivamente sí. Pues Sandra, y aprovechando que estás en el medio y ahorita llegamos allá, ¿qué insight tip tienes? Estamos viendo grandes innovaciones en el sector salud. Hay muchas oportunidades para gente que tiene prototipos, tiene ideas o que está buscando una idea para meterse en el sector salud. ¿Qué es lo que tú ves que se viene? ¿Qué es donde nos podrías decir así como, mira, esto es un área donde no hay mucho ahorita y puede como... pueden dirigirse ahí y puede ser que se les salga? Una de las áreas, más allá del tema de innovación en los devices o en los medicamentos, que son muy costosos, ¿no? O sea, el desarrollo de un tecnológico te cuesta 1,200 millones de dólares. Te pasó lo ancho. Pero algo de lo que estamos viendo en los médicos está muy retrasado todavía. Y ya está avanzando mucho en Europa y en otros países, es servicios integrales. ¿Qué quiere decir esto? Ya no, el gobierno y los médicos ya no se quieren comprar los componentes individuales. Es decir, yo voy a dar una diálisis,
ya no le compro a uno el medicamento, al otro le voy y le rento la máquina de diálisis, a la enfermera también le pago por separado. Lo que está funcionando muy bien ahora es cómo empaqueto yo, yo emprendedor, yo le compro a una compañía de la insulina, le compro a otra compañía el servicio de la máquina, yo lo invito y lo vendo a público, se lo vendo a los médicos en privado. Esa integración de servicios es algo que México no está, yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? O sea, diálisis, quimioterapias, todo el tema de la cirugía, ¿no? Cirugía de corazón, por ejemplo, yo tengo todo el tema. Ese tema está siendo increíblemente popular en muchos países, en México. Lo que ha sucedido en Europa, por ejemplo, es que te capitan o te ponen un tema, ¿no? Te dice el gobierno, el IMSS, por ejemplo, yo te voy a pagar 1,000 pesos por cada diálisis. Entonces tú como emprendedor lo que tienes que hacer es que todos los componentes, ¿no?, te den menos de 1,000 pesos más tu margen, o si no, ¿qué? Y ofrecer. Estamos hablando de millones de pacientes, millones de pacientes. Entonces ya multiplicas por volumen. Y el IMSS no tiene, o sea, no se da abasto, o sea, sí, porque de repente supongo venderle al IMSS, ¿no? ¿Cómo creer? No, yo quién soy, o sea. No tiene capacidad hoy el IMSS, sobre todo que la infraestructura que tiene hoy y la base de financiamiento. Digo, recuerde que la pirámide era así, ¿no? Eran muchos jóvenes pagando para los viejos. Hoy se está volviendo la pirámide. Entonces ya no alcanzan los jóvenes para pagar para todos los, ¿no? Entonces, para empezar, no se da abasto desde el punto de vista de infraestructura, hospitales, médicos, y desde el punto de vista de financiamiento. Hay que ayudarlos con el sector privado para poder atender a todos estos pacientes. Entonces, son modelos, yo creo que la parte de innovación se va a poder saber desde el punto de vista. Otro tema, otra área donde veo muchísimo el tema de innovación, que creo que es un área que se puede empezar a hacer, el tema es que es mucho más costoso, es el tema de devices en donde al paciente le tengas que quitar el estarse recordando de la medicina, el estarse de una manera, ¿no?, está cargando la medicina y demás. Hay temas como que hay mucho tema de investigación ahorita, un reloj que trae adentro insulina y la inyección. Ahorita a las 3 de la tarde, ahorita se inyecta, ya te olvidaste. O sea, uno de los temas más graves que hay en el sector salud es el compliance, o sea, es cumplir con el tomar la medicina. Y si no duele, pues por esto no duele, entonces no me lo tengo que importar. No duele, el tema es que no duele. O sea, si hay un dolor, la gente sí se toma el Tylenol, o se toma algo porque el dolor no es inaguantable, pero las enfermedades crónicas no duelen, sobre todo colesterol, no, o sea, hay ciertos temas. La diálisis, tú no sabes si estás, ¿no?, o sea, si te estás intoxicando o no, con la misma orina, no lo sabes, porque no te duele. Entonces, ese tipo de temas que ayuden al paciente a recordarse, a tomar la medicina, a ser mucho más compliant, pues lo único que vamos a tener mayor pacientes controlados. Digo, son un par de ideas, ¿no?, que estamos viendo en cuanto al tema de tendencias. Gracias. Yo te voy a hacer una propuesta, que aprovechamos también el momento y creo que a todos nos puede beneficiar, porque a fin de cuentas hay que ser congruentes con el hecho de estar aquí, ¿no? De todos en realidad tienen un startup, están empezando proyectos seguro bastante buenos, pero es más bien una invitación para que, o sea, y creo que tu respuesta va a ser sí, que todas las personas que están aquí tengan la oportunidad ahorita de aprovecharte para poder presentar tu proyecto. Porque además de lo que tú tienes en este momento, que es cierto alcance, cierto poder, cierta entrada con otros organismos que muchos de los que están aquí por algún motivo no tienen, que lo aprovechen. Y nada, eso, o sea, que lo aprovechen, que te manden un correo, que se pongan en contacto contigo. Independiente de los días que tengas, el tiempo que es bastante corto, pero seguro tienes alguien en tu equipo que puede dar una bajada, porque pues no sé, Ana Karen que tiene Epic Queen, Ángel que tiene una empresa de desarrollo. Por lo menos darles una dirección adecuada de esas que te recomiendo. Comento, por recomendar, porque sabes que pues, yo siempre me quiero por esta, es como moraleja, ¿no? Porque yo desde chico siempre he trabajado y mucha gente ha confiado en mí. La mejor forma de validar un modelo pues, es hacer una primera venta, ¿no? Entonces,
Entonces, yo desde que vendía dulces, todo, si a mí me compran algo, a mí siempre que llegan y me ofrecen algo, desde emprendedores, pues les digo sí, porque es darle confianza a la otra persona para que también pueda pues seguir, ¿no? Y ya si consigues una cita, una compra o algo, la mejor forma también de validar y te empieza a aprender, te empiezas a motivar y bueno, pues aprovechen, ¿no? Pues ya, no, cuenten conmigo, por supuesto tengo una chamba, ¿no? Pero no, o sea, de veras cuenten conmigo, digo, si estoy aquí es por algo, Diego me contactó incluso por LinkedIn, así de, pues oye, ¿no? La verdad es una herramienta de trabajo, los que no estén en LinkedIn, les hago la invitación. Es una gran herramienta de trabajo. O sea, literalmente dije, bueno, pues a ver si me pela. Digo, literal, ¿cómo me enteré de Sandra? Pues estaba viendo las revistas, esta de expansión, la vi en la portada, dije así como, lo voy a pinchar a ver si quieren ir. ¿Cómo la contacto? ¿Cómo tengo yo acceso a un CEO? Yo siendo un donadie. Pues sí, pues sí, bueno, director, yo sí lo voy a invitar. Hay un 3 o 4 que ya han estado antes, pero literalmente fue. Hola Sandra, tengo esto, me encantaría que vinieras en mayo la cita. ¿Te interesa? Y una de las cosas, tuvimos a Pepe Villatoro hace 2 meses, y una cosa que me dijo muy claro es como, si vas a pichar una idea, una venta, no lo hagas como mexicano. Sí. Mi correo a Sandra no fue, quisiera por favor invitarte ojalá a que... Ojalá y pueda. Ojalá, y si tienes chance la semanita del 22. Es exactamente, no hubiera funcionado así, o sea, fui muy claro, mira, si tienes chance, qué padre, si no, pues ya veré a quién le pide de más, pero... Y pegó, y me dijo, claro, a ver, mándame un correo y después, pues, LinkedIn sí es realmente una, para que ustedes sean reconocidos, para que gente los busque, pero también para buscar al mentor, la incubadora, está Endeavor también, o sea, Endeavor es una verdadera organización, no sé qué esté yo ahí, pero es una organización que verdaderamente ha ayudado a muchas compañías, pero hay una regla, o sea, you have to have a very good idea. O sea, tiene que haber una muy buena idea, una idea que verdaderamente te prometa, que sea distinta, que sea innovadora, que tenga, esté dirigida a un, que encuentren ahí un blue ocean. Pero por supuesto, o sea, en la medida que yo pueda, yo pueda pelotear, oye, tú ves las cifras de Endeavor en donde ves si puedes lograr que 100 emprendedores lleguen a tener una pyme y de ahí puedan llegar a ser. Estamos hablando de impactar el PIB, ¿sabes? Por eso hay que encontrar al emprendedor adecuado con el proyecto adecuado. ¿Sabes? Eso sale de mejor el monkey, ¿no? Ah, por supuesto, ese es exactamente el tema. Entonces, por supuesto, que quieran pelotear, ¿no? Oye, ¿a quién me puedo acercar? ¿No? Como decías tú, digo, ¿no? Con el network, con lo que sea, con muchísimo. Claro, por algo estoy aquí, porque confío y sé que, o sea, necesitamos mucho más emprendedores en México y necesitamos, y hay un cierto compromiso del gobierno, pero digo, no quiero atacar al gobierno ni mucho menos, pero a veces la promesa de aquel que aterriza, ¿no? Pues tenemos que apalancarnos muchos de los que hay y los que quieran compartir las experiencias. Pues Ana, bueno, ya que construiste este imperio enorme en México, miles de ventas y demás, y agarras otro reto, ¿no? Suena que como que estás buscando llevar a... ¿Qué es ProBioMed? En pro de la biotecnología. ¿Te gustaría llevar a la bolsa? Tenemos estas como grandes historias de éxito de IPO. Me encantaría. No es... es algo que me encantaría hacer. No es mi primer objetivo, ¿no? Mi primer objetivo es institucionalizarla y llevarla a expandir globalmente. Pero me encantaría, ¿no? Y fue algo aceptar este reto, ¿no? No he tenido la oportunidad de hacerlo, es una compañía que tiene casi 2.000 empleados, 4 plazos en la manufactura, tengo 4 veces o 5 veces más que Angel, y es algo que tenemos, o sea, yo lo que quiero, mi objetivo es llegar a México fuera del país, ¿no? O sea, no hay ninguna sola compañía en México en salud que haya podido crecer y expandirse a nivel internacional. Pero me encantaría llevarla a un reto, es algo que nunca he hecho, y es algo que me interesaría muchísimo, y digo, pues, soy mexicana y no vamos a algo que se me gustaría hacer, pero tengo que hacer esos dos primeros pasos antes de poderlo
que por olvidar. Me estás convirtiendo en esa role model, sino es que ya eres totalmente quien, o sea, no, yo estoy súper inspirado. Pero que, digo, que lo que les deseo, que algo, ¿no?, este, sea de valor para ustedes, porque para cada quien busca un valor distinto, pero pues espero que por lo menos algo hayan, algún learning que nos pueda ayudar. En serio, de verdad te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros. No. O sea, a mí sí me encantó unas cosas que dijiste. Mira, utilizaste esa parte de bluntness, pero es muy raro. No es para todos, pero si sí es para ti, comprométete, arma tu equipo, convéncelos de lo que tú estás, o sea, compartan esa visión, ánglate de diferentes actores financieros, amarra tu capital. O sea, tú lo hiciste a nivel, wow, pero somos más como un emprendedor, ¿no? Y luego aguantar esos 2 años, que es donde todo el mundo cae. Eso sí, o sea, necesitan ser muy, por eso digo que sí necesitan tener un estándar importante, porque el aguantar es el punto de colgarte varias veces, ¿no? Y el tema, sí. Y el tema de, ya ni siquiera hablamos de género, sino ya es alguna una ventaja competitiva para tu negocio, que a fuerzas incluyes esa diversidad. Ah, no, es totalmente. Es el mercado realmente más importante, ¿no?, que está saliendo hoy, porque hoy por hoy, como ustedes, es un mayor poder adquisitivo. Buenísimo, pues si les puedo dar un gran aplauso. Agradezco muchísimo. Estoy disponible en la medida de lo posible, por supuesto. Estoy limpia y en lo que yo les pueda ayudar. Estoy muy comprometida con el emprendedismo y con la mujer. De ahí que estoy dentro, como el club. Lo más de mi chica, pero en lo que yo les pueda ayudar, por favor, cuenten con ello, porque además confío en que tenemos mucho talento en México y tenemos que ayudar. Entonces les agradezco mucho. Tenemos lo padre de trabajar con Google y de repente mandan cositas. Nos mandaron unas libretitas muy padres que dicen 40 Forward, que son 40 comunidades que están redimensionando la brecha en género. Entonces, si quieren una, tenemos acá. Aquí atrás vienen los datos, by the way. ¡Ajá! Y también nos mandaron camisetas, que yo traigo la camiseta. Si alguien quiere una, tenemos como 7, entonces. ¡Ya! Sí, no la tiene. Pero, acá. Para el emprendismo, pero verás. Yo quiero el librito también. Para el siguiente evento, tenemos un chavo que se llama Antonio Pirata, que está revolucionando un poco el movimiento de makers. Todo el tema de empresas 3D, de quadcopters, todo eso que vamos a ver el próximo mes. Si agarraron la idea de un reloj que te distribuya tu insulina, los servicios integrales. No lo puedo decir. ¿Qué? ¿No lo puedes creer? Porque ya era una idea de alguien. Ay, ya no lo veo. Oye, se vale tomar las ideas sueltas, pero toma. No lo voy a hacer. Muchas ideas están como flotando ahí, pero toma esa persona comprometida que diga como, ¿cómo vas a poner a Cristo para hacerlo? Entonces, pues, es una invitación. Gracias por. Si hay alguien, te lo presto a ti, Diego, y a todos. Si hay alguien que quisiera necesitar ¿no? Y está en mi red de contactos o lo que sea, por favor, utilícenme. El hecho de estar conectado con Mark Chambers y en el Network, ¿no? Está acá en punta del cielo. Varios de los que han sido emprendedores en el Network, cuando me ayudaste a que venga aquí a hablar, ¿no? Gracias a todos. No me puedo quedar, por favor, corriendo ahorita al aeropuerto. Me hubiera encantado quedarme ahí.